Ahí estamos compartiendo en el gimnasio municipal Palos Gruesos las imágenes de la Escuela de Patín Artístico Los Glaciares, que se está preparando para un gran evento que la semana que viene también se los vamos a mostrar, pero vinimos a ver cómo se están preparando. Estamos con Laura, Mariana, Claudia y Alejandra, que nos van a contar un poquito cómo viene todo esto, porque, bueno, mucho trabajo y además expectativa también por esa presentación. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que una gran expectativa por nuestra primera gala show que vamos a presentar con escuelas invitadas y, bueno, muy contentas por todo el logro que hemos logrado en este corto plazo que tenemos de vida, ¿no? Que uno, iniciamos el 10 de marzo y hasta el día de hoy, muy contenta con todo lo que hemos logrado. Bueno, la escuela ha crecido mucho y eso nos lo puede dar fe la profe Mariana, porque vemos que las chicas han mejorado mucho. ¿Cómo va? Hola, muy bien, la verdad que sí, mejoraron un montón, así que, bueno, a darle con todo ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver la semana que viene en la gala show? Tenemos un show en la que van a ver coreografía, vestimenta, colores, música, de todo. Va a estar muy bueno. Bueno, aprovechamos a invitar a la gente. Ahora Claudia, como presidenta, ¿no?, de la institución, nos va a contar un poquito, bueno, cómo se está preparando. Sabemos que viene gente de afuera, o sea, en lo que es afuera de la pista de patinaje hay que trabajar y mucho. Sí, hay que trabajar, sí, en realidad hay mucho. Hay que, estamos mamás, juntamos máquinas de coser, hicieron los disfraces, estamos haciendo la escenografía. La escenografía. Y sí, van a venir escuelas invitadas, que la verdad que no pensábamos que íbamos a tener el ok. Vienen dos escuelitas de gallegos, viene una de 28 de noviembre y otra de Turbio. Así que, bueno, súper contentas, pues son entre las nuestras, son 100 patinadoras que van a ver por lo menos en coreos grupales, individuales. Las nuestras, hay unos shows muy buenos, así que esperemos que la gente participe. Sé que la idea es invitarlos y que vean de qué se trata patín artístico y un show de gala que nunca se dio en Calafate. Bueno, vamos a aprovechar a invitar a la gente, a Alejandra, que está en cada evento donde hay un patín, está Alejandra. Así que, bueno, contanos los horarios para invitar a la gente, no solo a los padres, que seguramente van a estar acá, sino a la comunidad en general. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Quería, sí, la verdad, invitarle a toda la comunidad de Calafate que vayan a vernos, que algo nuevo, en realidad nosotros, nuestra gala es nueva, y va a ser en el Palito Cherbuco el día viernes a las 19 horas. La entrada va a salir 10 pesos, que también eso afirmamos que vamos por el equipo de música, para que las nenas puedan tener para el año que viene ya un equipo en donde podrán escuchar la música, practicar y todas esas cosas para otros eventos que hagamos, ¿no? Le avisamos a la gente que vayan sin comer, ¿no? Porque va a haber buffet. Va a haber buffet, sí, también, así que vayan, va a haber panchitos, empanadas, gaseosas, juguito, caramelo, todas esas cosas. Así que, bueno, y con todas las ganas y la expectativa. La invitamos también a las escuelas, por ahí si quieren, los chicos tienen ganas de ver algo diferente. Así que, como todo deporte, siempre tiene algo diferente al resto. O sea, y va a estar lindo. Se le esperamos a todos con mate, todo. Así que... Bueno, a prepararse entonces, próximo viernes, 14 de noviembre, 19 horas en el gimnasio municipal Palito Cherbukov. Ojalá que sea un éxito y además a seguir trabajando. Esto es un poco mostrar lo que han aprendido las chicas durante el año. Sí, la verdad que sí. Y agradecer también al intendente municipal que nos acaba de donar también la malla que vamos a presentar oficialmente a la comunidad con la que vamos a representar en los torneos próximos que se vendrán al Calafate. Y también vamos a presentar, bueno, el equipo, el conjunto, que también nos donó el municipio, que siempre nos acompaña, por suerte. Y también a agradecer a la directora de deporte, a Betty Bazán, al secretario, Alejandro Borges, que también ellos nos acompañan en todo esto, que siempre están presentes y colaboran con nosotros. ¿Y qué modelo se mandaron, Ni más ni menos que la reina de la primavera para estrenar la malla nueva. Bueno, Mariana, felicitaciones a vos por el trabajo que haces con las chicas. Hemos visto que han mejorado muchos, así que, bueno, muchos éxitos para el evento del viernes. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos todos el día viernes. Real on us, no
to the U.S. We rockin', it's contagious. Monkey business outrageous. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up.